Se trata de la joven identificada como Josefina Guzmán, madre de tres hijos, la que en un acto de barbarie le fue lanzado en su rostro ácido sulfúrico, popularmente conocido como ácido del diablo. Del hecho a la fecha han transcurrido nada más y nada menos que 14 años y hasta el momento se desconoce de acciones judiciales que hayan dado con el culpable, en tal sentido, le haya sido impuesta la sentencia correspondiente. Peravia Noticias, como medio al servicio de la población, acudió a los organismos judiciales correspondientes en busca de alguna respuesta que ayude a comprender por qué a una década del vil acontecimiento contra esta joven madre oriunda de este pueblo vanilejo, aún no se ha hecho justicia, como reza el clamor popular. Este medio supo de fuentes oficiales que dicho caso pasó a manos de una comisión especial de la Procuraduría General de la República y que la fiscal a cargo es la magistrada Jenny Berenice Reynoso. También se supo que la victimaria, la que quedó ciega, pero afortunadamente con vida, en un aparente acto de resignación judicial, está residiendo fuera del país. Este medio trató de comunicarse con el procurador fiscal de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, ya que según la fuente que reveló las informaciones a este medio, este formaría parte de la comisión especial que lleva el caso y que en 10 años les ha sido imposible dar con el culpable del hecho, pero no fue posible contactarlo.